Hola a todos, hoy os traigo un vídeo que también me han pedido en el blog sobre qué ver y qué no ver los niños en la tele. Bueno, pues ni qué decir tiene que lo primero que debemos hacer es, sobre todo los más pequeños, es elegir por ellos los programas, no que los elijan ellos. Que estén mientras que nosotros vemos algo que nos gusta, que nos parece un poco soez o un poco poco educativo para ellos, bueno, pues que ellos en ese momento se vayan a jugar o se vayan a hacer otra cosa, ¿vale? Hay niños que ellos mismos a veces te cuentan de, señor, que estoy harta porque por las tardes veo todas las tardes esto o tal y es que no me gusta, o yo que sé, que son niños, ¿vale? Que todo el mundo no gusta los dibujos, o yo sé que los tiempos han cambiado, pero bueno, hay que intentar sobre todo por ellos, ¿vale? E intentar que sean juegos, o sea, juegos, programas educativos. Hay dibujos educativos, no tienen por qué ser de violencia, aunque parece que últimamente son los únicos que venden, igual que los videojuegos. También hay educativos, hay algo que nos enseñan, que nos transmitan valores, algún tipo de documental. Por ejemplo, me parece un poco chocante que yo, por ejemplo, veía cuando yo era pequeña la serie de dibujos Eras una vez la vida o algo así se llamaba, y los niños no sabían de qué era eso, y ahora se lo ponen mi compañero en Saiyan, ¿no? Yo a veces lo he usado lo de historia para algo, cosas así, y es como que les gusta un montón y te preguntan, oye, señor, pues en YouTube está o tal. O sea, cosas que parece que han pasado de moda o parece que no les gusta, pero luego en el fondo les llama la atención. Entonces ya damos por hecho que todo eso ya es muy aburrido, muy poco violento y no les gusta, ¿vale? Pues sí, sí que les gusta y sí que les apetece verlo, ¿vale? No tiene por qué ser violento, como he dicho, y algunos consejos que hacen bien para ver la tele, bueno, pues lo primero es no usar la tele como un arma de castigo o de premio, que no vean a los adultos reñir por un mando de la tele, porque entonces van a ver como que eso es lo más importante que hay en casa, hasta el punto de que tenemos que reñir por el mando. No, y si son más hermanos y hay problemas, se establece un horario en el cual cada uno que vea el programa que le apetezca, o mejor dicho, el programa ya elegido junto a ellos, la persona adulta, ¿vale? Y bueno, también a veces para la tele hay veces que viene bien cosas, porque si hablas con ellos y mantienes conversaciones e intentas debatir con ellos, enseñarles un poquito de autocrítica sobre criticar un programa, sobre no criticarlo. Con criticar me refiero a que saque las cosas buenas y las cosas malas, lo positivo y lo negativo. Si vea que este programa pues es un programa para él o no, es decir, que se expresen de lo que ven, que cuenten lo que ven. También, bueno, pues sobre todo puesto poner un horario, como he dicho, ya no solo para los hermanos, sino también para él, si le gusta mucho la tele, pues intentar establecer un horario de ejercicio, que lea un poquito, tele, cosas así, ¿vale? Después la tele, que bueno, no debe verse mientras que se estudia, sabía ya que después, o al acabar la tarea, o cosas así, nunca mientras que estudia, por mucho que diga, no sé, yo es que me entero. No, que no nos engañe, que no se entera, ¿vale? Pero ni él, ni yo, ni nadie que lea y vea la tele a la vez. Y por último, creo que no se me olvida nada, bueno, lo que os he dicho, sí, programas para hacer debate, para hacer autocrítica, criticar algún programa. Y también, bueno, pues ya no solo la tele, sino como intentar verle otro mundo en el cual, bueno, pues se puede hacer una excursión, ya no tiene por qué ser ver un programa, una excursión o una manualidad, que hay muchísimas clases de manualidades que seguro que algo le gusta, incluso algo de bricolaje sencillo, algo para que haga él, bueno, pues junto a ti. Lo típico con la silicona esta de, a ver si lo digo, con la pistola esta de silicona, bueno, a tu lado que no se quemen y cosas así, pues se pueden hacer cosas de madera, cosas de metal, con cartulinas, con goma eva, yo que sé, hay infinidad de manualidades que pueden hacer los fines de semana sobre todo, y no tiene por qué ser todo el día viendo la tele. Por supuesto, también está salir al aire libre, es una excursión que no tiene por qué costar dinero, sino vamos a ir a pasear a no sé dónde, o vamos a ir a este sitio, pues tal, yo que sé, hacer cosas diferentes, es decir, que él vea que no solamente es tele, tele, tele. Porque hay niños que los fines de semana se los pasan el fin de semana viendo todos los fines de semana la tele, ¿no? Que hay alternativas. Hay, pues como he dicho otras veces, lo típico, ¿no? Que a veces la madre se pone a hacer un bizcocho, se pone a hacer algo y los niños van ahí a ver, bueno, pues ya tenéis ahí un momento en el cual podéis aprovechar para hacer algo juntos. Una manualidad, que hay de 200.000 cosas, de algo que le llame la atención, de algo que le guste poner en su habitación, en su cuarto, algo que necesite, bueno, pues que se lo construyan ellos, algo de bricolaje. O si no, bueno, pues una escapada o una excursión, no tiene por qué costar dinero. Como digo, que parece ser que escogimos excursión y vale dinero, no. Se puede hacer perfectamente un par de sándwiches y irte a un parque hoy y te dan una vuelta, ¿vale? Que nada más, que hoy ya dejo de grabar porque no se va a ver nada. Que nos vemos en el próximo vídeo y que hasta pronto.